Sí, buenos días. Con la idea de tener respeto a la audiencia, vamos a iniciar con la presentación de esta obra que ha sido un esfuerzo entre dos países, México y Panamá, que de una u otra forma representa la posibilidad de visiones importantes sobre el tema de descentralización y desarrollo municipal en el marco de la Agenda 2030 para América Latina. Yo quisiera darle la bienvenida al doctor Alfredo Oranges Bustos, que es el embajador de México, de Panamá en México, a quien recibimos con agrado, ¿sí?, y con todo el respeto por asistir a este evento importante de la presentación de esta obra, que representa, como reitero, el esfuerzo de dos países, México, Panamá, dos países hermanos, donde este tema, que representa una lectura sobre la importancia de los gobiernos locales en América Latina. Creo que en el punto central, hoy, pues meses de estar superando, casi 2 años y meses de estar superando una pandemia que nos ha colapsado a todos los países latinoamericanos, necesitamos una visión de cómo fortalecer a nuestras naciones, cómo generar políticas públicas que nos orienten y nos dirijan el esquema de la construcción de gobierno. Y es en este sentido que hoy nos damos a la tarea de presentar esta obra, que ya fue presentada en Panamá en el mes de noviembre del año pasado. ¿Sí? Fue un tema muy importante, porque si hay algún país latinoamericano que está haciendo esfuerzos sustantivos en materia de descentralización, es Panamá. ¿Sí? Y a nosotros nos interesa mucho conocer la visión de un país hermano que está trabajando en el esquema de lo que es la responsabilidad pública. La responsabilidad pública en el marco de lo que representa, ¿sí?, el bienestar hacia nuestros pueblos. Y es así como le damos la palabra al embajador, el doctor Alfredo Oranges Bustos, y yo doy un agradecimiento importante a la diputada Mónica Fernández César, quien ha hecho posible este evento en este Salón Heberto Castillo, en este recinto histórico que es la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a la exdiputada Alicia Téllez Sánchez, con quien hemos venido trabajando significativamente, y hoy es la directora ejecutiva del Instituto Eurolatinoamericano de Política Pública, el capítulo México. Alicia ha sido una aliada entrañable para muchas acciones que hemos venido dirigiendo, y seguramente para la ruta que se seguirá construyendo en el Instituto Eurolatinoamericano de Políticas Públicas en América Latina. Bienvenidos todos, y le doy la palabra al doctor Alfredo Oranges Bustos, embajador de Panamá en México. Bienvenido, doctor. Quiero saludar desde aquí, ¿sí?, a dos grandes amigos, el magíster, ¿sí?, John Cooper, que está ya conectado en Panamá, ¿sí?, magíster, mi estimado amigo, y al ingeniero y magíster también, Jorge Panay, Vicky, desde México, un abrazo fraterno, como siempre, y un cálido saludo de México para Panamá. Doctor Cooper, ¿sí nos escuchan? ¿Nos escuchan? A ver, sí, Vicky, buenos días, ¿nos escuchan? ¿Sí nos escuchan, Jorge Panay? ¿No se escucha o sí se escucha a los técnicos?
Le doy la bienvenida también al doctor Carlos Hafner de Chile. Carlos. Sí, sí se escucha. Gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, yo le doy la palabra al doctor Alfredo Oranges Bustos, embajador de Panamá en México. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente de la YEPAL de América Latina. Doctor Rogelio Rodríguez Rodríguez, a la diputada Mónica Fernández César del Partido Revolucionario Institucional del Grupo Parlamentario Institucional del PRI, a la maestra Alicia Tellez Sánchez, directora ejecutiva de la YEPAL, con sede aquí en México, y en las pantallas saludamos con especial respeto a Jorge Ricardo Panay, uno de los grandes impulsores de la descentralización en Panamá, que es, si no el primero, uno de los primeros países en implementar la ley de descentralización municipal, y al magíster John Cooper, que hoy es el secretario general de la Cancillería y ocupa en este momento la posición de subsecretario de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Nos complace enviarles un saludo a todos los otros miembros de este panel que están escuchando por la vía de este Zoom. Así que un saludo respetuoso a todo el público presente. Queremos agradecer, doctor Rogelio Rodríguez, la invitación a este foro y comentar que venimos a él con mucho entusiasmo porque se trata de conversar de este paradigma que se inicia en los años 80 con la gran crisis económica y se agudiza con los nuevos fenómenos que estamos viviendo. Sin embargo, es y constituye la descentralización municipal una herramienta valiosa para la unidad administrativa y política fundamental de cualquier nación, los municipios. Y es el hecho de poder tener una ley que regule la descentralización municipal y que permita la flexibilidad necesaria frente a los fenómenos que estamos viviendo. Nosotros tenemos que mencionar que muchas de las responsabilidades del gobierno central y de la propia familia como unidad básica de cualquier sociedad vienen siendo reemplazadas por las autoridades municipales en diferentes aspectos, en los aspectos de la vida comunitaria, en los aspectos de conservación y sobre todo pasando esta crisis sanitaria del COVID-19, nosotros estamos entrando a otro tipo de crisis, que son las crisis migratorias irregulares en toda América Latina. No solamente se circunscribe a México, sino a toda la región. Nosotros tenemos que mencionar que estamos entrando a un conocimiento mucho más acendrado del problema del cambio climático. Estamos tomando en cuenta con mucho más cuidado la integración, la no marginalidad y las desigualdades sociales que nos ocupan en este tipo de crisis. Y hemos aprendido que o marchamos juntos o este va a ser un problema que nos va a llevar a todos a problemas mayores. En otras palabras, esto es un problema de integración latinoamericana. En este caso, este es un problema que no admite marginalización, no admite exclusión de ningún grupo social y no admite dudas de que tenemos en las manos una herramienta de desarrollo social, que es además sostenible en el tiempo, es además sostenible porque permite su modificación y permite su modernización de acuerdo al tipo de problema que cada municipio presenta, que no son iguales, cada municipio tiene su propia característica. Es por eso que nosotros,
Al inaugurar esta conferencia, nos llena de satisfacción poder decir que en Panamá, en donde se editó este libro, se inicia con un esfuerzo muy grande encabezado por el ingeniero Panay y por el doctor Cooper y otros pensadores municipalistas de la República, y estamos en el proceso de la implementación de esta ley que requiere, en primerísimo lugar, la capacitación de los funcionarios que aplican la descentralización. La descentralización tuvo en su inicio muchísimos obstáculos, porque no se entendía. De lo que se trata es de poder llevar los recursos que antes se manejaban de manera central, llevarlos a un estadio más cerca de los problemas que vive la gente en el día a día. Esto, en pocas palabras y en palabras sencillas, es de lo que trata la descentralización. Pero además, la descentralización exige un proceso de transparencia, un proceso de transparencia en la gestión pública, que es lo que nos puede producir a los ciudadanos la satisfacción de saber cuál es el origen y el destino de los fondos públicos. Es por eso que este paradigma tiene la importancia universal, por decirlo de cierta manera, de poder entender y poderle explicar a nuestra gente que es el municipio la unidad fundamental básica que nos va a ayudar a poder integrarnos mejor, a poder entendernos mejor en los problemas sociales que hoy nos acosan. Cuando hablamos de la crisis pospandémica, todos comprendemos las vicisitudes que hemos pasado, y ella nos acarrea una serie de desigualdades en términos financieros, por ejemplo, que son consecuencia de los fenómenos de la guerra en Europa en este momento, y no los podemos desconocer, que nos está trayendo fenómenos de inflación en varios países de nuestra América Hispana y en Europa, que nos afectan a nosotros también. Y está en los municipios la posibilidad de poderlos paliar, la posibilidad de poder hacer entender a nuestra gente, vía la organización social de los municipios, cómo podemos enfrentarlo. Dicha esta palabra, yo quiero felicitar al doctor Rogelio Rodríguez por su obra tan extraordinaria, que tiene capítulos hechos por especialistas y municipalistas de varios países que están exponiendo lo que serían las piedras fundamentales de un entendimiento, pero a nivel municipal. En otras palabras, se entiende que los acuerdos de tipo macro, los acuerdos de tipo de gobiernos centrales, han sido superados por acuerdos de tipo basal, municipal, con un fuerte énfasis en la transparencia. Es por ello que no podemos dejar de pensar que no hemos cambiado. Hemos cambiado, pero las sociedades cambian para mejorar, pero tenemos que enfrentar e identificar cuáles son los problemas que una crisis de salud pública como el COVID-19 nos ha dejado, y una crisis financiera que se presenta por los fenómenos de guerra que se están manifestando en Europa y que están en un proceso de escalamiento que no podemos negar, los fenómenos de la migración irregular que está afectando todas nuestras fronteras, no solamente a México en este caso, sino también a los países de origen y destino de los migrantes. Es por ello que, teniendo en cuenta la responsabilidad del ciudadano para con el medio ambiente, esta es una herramienta valiosa. Y el llamado que hacemos desde esta tribuna, doctor Rogelio, es la posibilidad, diputada Mónica Fernández, maestra Alicia Téllez, de poder educar a nuestra gente, educar a quien recibe los beneficios de la descentralización, que son nuestros pueblos, en donde están concentrados los problemas concretos de la sociedad, para que se entienda que esta herramienta es para el beneficio colectivo y va a funcionar en la medida en que los asociados la comprendan.
que los gobiernos, no solamente centrales, sino los gobiernos locales y los gobiernos municipales comprendan que es en base a el entendimiento entre nosotros y la no exclusión de ningún grupo social que podremos enfrentar estos fenómenos que son colectivos y estos fenómenos acuciantes de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Pues le cedemos la palabra al doctor John Scooper, ¿sí?, que es el secretario general de la Cancillería de Relaciones Exteriores en la República de Panamá. Doctor, bienvenido. Tiene usted la palabra. Especialmente durante esta época de pandemia, pues nos ha permitido realmente acercarnos mucho más a través de estos foros integradores, donde hemos conocido a muchas personalidades de otros países, que realmente físicamente hubiera sido más dificultoso, ¿no? Recording in progress. De los costos, etcétera, la disponibilidad. Bueno, pues, así que tenemos que aprovechar esta circunstancia que presenta la crisis y es una oportunidad para todos, ¿no? Yo quería decir algunas palabritas en torno a este tema de descentralización y desarrollo municipal, especialmente en ocasión, pues, de la presentación en este libro que consideramos de un gran aporte para muchos lugares donde estos temas de descentralización pues están avanzando poco a poco y creemos que les van a ser de gran ayuda. De manera directa e indirecta, los municipios y gobiernos regionales deberían ser responsables de proporcionar la mayoría de los servicios públicos relevantes. Es por esto que los gobiernos locales y sus diferentes asociaciones son actores claves en los procesos de implementación y seguimiento de la Agenda 2030. Su liderazgo constituye una fuerza más importante que impulsa el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tienen metas directamente relacionadas particularmente con su rol de provisión de los servicios básicos y que tienen un alto impacto en la población más marginada. En el caso de América Latina y el Caribe, más del 80% de la población vive en las áreas urbanas. Hoy en día muchos residentes urbanos carecen de agua, saneamiento, energía y transporte público eficiente. Muchos no pueden acceder a vivienda, a atención médica, a escuelas y empleo adecuado. El modelo de urbanización en la región sigue produciendo espacios urbanos económicamente débiles, muy desiguales y con un marcado deterioro ambiental. Hemos adoptado dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible una serie de metas entre las cuales resaltan obviamente el combate a la pobreza, el mejoramiento de la calidad de la educación, ciudades sostenibles, acción para el clima, etc. Todos estos objetivos a cumplir están presentes en nuestras comunidades más vulnerables, donde impactan con mucha mayor fuerza. Un estudio sugiere que cerca del 65% de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible solamente podrán ser alcanzadas con la participación de los actores locales. En el marco de la descentralización,
un factor importante para el desarrollo municipal es la participación ciudadana, con el objetivo de obtener mejores condiciones de vida y garantizar la resiliencia de sus comunidades. Desde el punto de vista político-económico, la descentralización puede promover la participación de los sectores más marginados, permitiendo acciones encaminadas a reducir la pobreza y que promuevan inversiones beneficiosas. La descentralización debe basarse tanto en transferencias intergubernamentales como en los propios ingresos recaudados por los gobiernos locales. Los casos más exitosos que hemos visto fueron aquellos en los que los problemas de falta de infraestructura administrativa pudieron ser resueltos y en donde los funcionarios locales mostraron mayor compromiso para servir al público, ya que el insumo más importante de la gestión municipal es su capital humano. Este proceso de descentralización debe enmarcarse en la transparencia, como bien dijo nuestro embajador, en la transparencia de los actos públicos, en la información y capacitación constante de los funcionarios y de los miembros de la comunidad, de tal manera que puedan insertar sus intereses y valores en las políticas públicas y decisiones del gobierno. En los últimos años hemos observado con preocupación cómo se han incrementado los eventos adversos hidrometeorológicos, antropogénicos o naturales. La pandemia ha atacado a todas las poblaciones sin distingo de color, raza, lugar, etc. Dejó en evidencia la pandemia la escasez de sistemas de salud fuerte en estas poblaciones más marginadas. Y al no tener desarrollado un sistema municipal descentralizado, impidió que se tomaran decisiones locales distintas según sus propias realidades internas. Las bajas recaudaciones, el desempleo y los casi inexistentes proyectos de inversión locales han sido las secuelas post-pandemia. Con base en la experiencia de países desarrollados, algunos investigadores afirman que la descentralización puede estimular el desarrollo y que los gobiernos locales tienen un rol fundamental en su gestión. Nosotros, en nuestro país, casi una cuarta parte de los corregimientos del país, que son las unidades básicas de los municipios, alrededor de 98 más o menos, refleja un alto porcentaje de pobreza multidimensional. De estos, casi el 90% del total de su población son pobres. Y de estos 98 corregimientos, 55 pertenecen a las comarcas, específicamente a la comarca Nave Buglero. Y de estos corregimientos pertenecientes a la comarca, un 19% vive en condiciones de extrema pobreza la totalidad de su población. Esto es sumamente grave y dificultoso para un país que se ha apreciado de tener algún crecimiento económico en años prepandemia y que tenemos en vista una predicción de crecimiento de alrededor del 6.3% según Forbes, y además fue aparecido en algunos organismos internacionales. El atraso de estas regiones se puede atribuir a diferentes factores, desde la indiferencia de algunos gobiernos anteriores, la lejanía de esa área, la falta de alguna infraestructura básica, luz, agua, etc. Pero también en áreas circundantes a las
urbes principales, encontramos corregimiento con indicadores muy parecidos a los de la comarca. Áreas no distantes más allá de 40 kilómetros del centro de la capital, con un distrito capital con presupuesto millonario en comparación al resto del país, encontramos pues estas brechas económicas sociales que nos preocupan mucho y ha sido preocupación también de nuestro gobierno y de nuestro presidente. Para eso se están desarrollando proyectos como el Plan Colmena, las becas estudiantiles, subsidios económicos en conjunto que dan alrededor de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Que es una fuerte erogación económica en este momento de pandemia, pero que ha permitido sobrevivir a la situación en que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Estos subsidios puede que no sean proyectos sustentables. Lo que sí debería entonces enfocar aquellos proyectos a desarrollar en estas comunidades, ¿no? Proyectos que generen fuentes de empleo y permitan la erradicación en sus lugares de origen a la población que habita en estas áreas, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad de que casi el 50% de nuestra población se encuentra distribuida en lo que se llama la famosa ruta de tránsito entre las ciudades terminales del Atlántico y del Pacífico del Canal de Panamá. Este es uno de los factores que obviamente ha generado algunas situaciones de bajos ingresos, etcétera, porque han saturado la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Y genera pues también la esperanza de encontrar empleos que no han encontrado en sus comunidades de origen, pero que tampoco se logra satisfacer tan alta demanda en las ciudades puertas. Por ejemplo, la ciudad de Colón, en el puerto del Atlántico, es la ciudad con más alto índice de desempleo de nuestro país, ¿verdad? Y, contradictoriamente, es la provincia que más aporta ingresos al erario nacional. Entonces, podríamos concluir que una de las fallas que radica es el modelo de gestión pública, siendo los municipios una institución histórica, o será tal vez el modelo presidencial de nuestros países con la alta concentración de poder. ¿Podría la descentralización ayudar a resolver estas situaciones de abandono y pobreza? Nosotros sí creemos que es posible. Creemos que es posible con la reforma del Estado y con la profunda desconcentración del poder público y financiero, pero acompañado de un proceso educativo y de capacitación a esas unidades políticas, que se comprenda que solo con la gestión de proyectos autosostenibles que genere empleo y fuente alimenticia se podrá ir mejorando el nivel de vida socioeconómico de sus habitantes. Pensamos que debemos revisar la legislación, actualizar las políticas públicas y la estrategia para garantizar un desarrollo local sostenible, crear un entorno favorable con empleo autosostenible, promoviendo la existencia de pequeñas y medianas empresas locales en cooperación con el sector público, los actores locales y las empresas privadas, identificando además la fortaleza de cada región. Nosotros tenemos un enorme potencial turístico, ecológico en nuestro país que deberían ser desarrollados por estas mismas comunidades.
la participación de ella en el proceso de selección de los proyectos municipales debe ser una constante, pero con orientaciones encaminadas a lograr la satisfacción de las reales necesidades de la población y que perduren en el tiempo. La descentralización en el Plan Estratégico Nacional Panamá 2030 ha significado un cambio relevante en la administración pública panameña y vemos con mucho optimismo el futuro de estas comunidades marginadas del crecimiento y desarrollo económico. Muchas gracias. Gracias, doctor Cooper. Pues en este orden de ideas le damos la palabra a la diputada Mónica Fernández César, ¿sí? Para hablar de este importante tema que es la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer la presencia principalmente de aquí, de su excelencia, el embajador de Panamá en México, Alfredo Bustos. Muchísimas gracias por estar aquí, es un honor en verdad compartir podio con usted, embajador. También agradecerle la presencia y felicitarlo por esta gran iniciativa, sí, el doctor Rogelio Rodríguez, presidente del IEPAL en América Latina, la presencia del doctor Cooper, quien acaba de platicarnos un poco de todo esto, también la presencia de lo que es el licenciado Carlos, el licenciado Dick Panay, bienvenidos. También agradecemos la presencia del licenciado Arturo Cubero, en representación del licenciado Enrique Álamo, tesorero de la Legión de Honor y Justicia, bienvenido. Sí. Maestra Alicia Telles, muchísimas gracias por habernos compartido tan importante evento y componentes tan valiosos, sí, y principalmente como lo es y que nos acompañen hoy aquí en el Congreso de la Ciudad, que es su Congreso, la Casa del Pueblo. Gracias, gracias, diputado. Sin duda, conocer la experiencia de lo que es la descentralización de los municipios en otras latitudes del mundo, tomando en cuenta los objetivos de lo que es la Agenda 2030, son una gran aportación para el desarrollo principalmente de esta capital y del país en general. En nuestra ciudad estamos viviendo la nueva experiencia a raíz de la reforma política, donde esta ciudad hoy en día ya es considerada una entidad federativa. Sí, es verdad, aún nos hace falta mucho para ser un verdadero Estado, contar con una verdadera independencia, como bien lo decían, en materia hacendaria y fiscal, educativa y de salud, entre otras. Es por ello que tener eventos como este nos enorgullece, porque son muy, muy importantes, al cual tenemos que darle mucha difusión y demostrar que teniendo eventos como estos podemos seguir adelante y fortaleciéndonos como país, como capital y con Naciones Unidas, como lo que son Panamá y otras más, ¿no? Todo este tipo de eventos nos fortalece para poder hacer un análisis de lo que son los pasos que han seguido otros países y otros municipios en general. Nuevamente agradezco a todas y a todos ustedes su valiosa experiencia y participación. De verdad, enhorabuena, y lo que nos han comentado y dicho también en lo que son los temas de los migrantes, que como bien ustedes saben, son temas muy, muy importantes, son temas que nos deben no nada más de preocupar, sino también ocupar,
y más como legisladores en este segundo Congreso. Pues enhorabuena, embajador, doctor, licenciado y doctores y personajes que nos acompañan. Le vamos a seguir dando la difusión a este libro que es muy, muy importante, ¿sí? Felicitarlo de nuevo por ello y vamos a seguir estando al pie de la letra y vamos a seguir con estos eventos, si me lo permiten, el doctor, el embajador, la licenciada Alicia, vamos a seguir apoyándoles y vamos a dar mayor difusión. Bienvenidos y enhorabuena. Gracias, diputada, por sus palabras. Y efectivamente, yo creo que el punto más importante es recapitular la importancia de la comunicación política en América Latina. Y es en este sentido que hoy le damos también la bienvenida al licenciado Arturo Cubero Piña, que viene en representación del doctor Juan Carlos Sánchez Magallán y del licenciado Enrique Álamo Rodea. Licenciado, sea usted bienvenido. Y bueno, para seguir con el orden del día, le damos la palabra, ¿sí?, al doctor Carlos Hafner, que es, un gran amigo también y un gran académico y, por qué no decirlo, también político en la República de Chile. Carlos, seas bienvenido. Adelante. Muchas gracias, mi estimado Rogelio. Un saludo muy cordial a todas y todos y el agradecimiento particularmente a ti para esta invitación en el lanzamiento de este importante libro sobre descentralización y desarrollo municipal en el marco de la Agenda 2030 para América Latina, donde me permitiste poder escribir algunas líneas y apoyar justamente las reflexiones en esta tan importante materia para América Latina. Ya nos hemos encontrado con algunos de los colegas que están en otro foro, así que para mí siempre es un agrado volver a verlo y poder compartir con usted algunas ideas. Y los saludos del sur austral de Chile, ¿eh? Entrando ya en tierra derecha, en el invierno austral, con poca luminosidad, pero siempre con mucho cariño y afecto para todos nuestros amigos latinoamericanos. En primer lugar, quiero destacar algunos aspectos que me parecen tremendamente relevantes en el marco de lo que está señalado en los diversos trabajos del libro, y en particular todo lo que dice relación con la discusión que hemos tenido en las últimas décadas respecto a los procesos de modernización y transformación del Estado, y particularmente cómo esa transformación se hace cargo de los problemas estructurales y característicos que tiene América Latina. Cuando digo se hace cargo, generalmente dentro de procesos de modernización inconcluso y que se han reflejado fundamentalmente en el marco de una pandemia en la cual todavía se niega a retirarse y todavía estamos inmersos en ella y con crecientes situaciones de desconcierto e incertidumbre en los tiempos actuales. El Estado, como ustedes muy bien saben, ha tenido respuestas bastante asimétricas en América Latina en torno a la pandemia, y esto está directamente asociado a sobre sus fortalezas y capacidades institucionales muy diferenciadas. No todos nuestros países hemos tenido la oportunidad de ver actuaciones del Estado innovadoras, con cierta capacidad de reacción rápida frente a los fenómenos, pero también hay que decirlo que a pesar de todo el desmantelamiento estatal que hemos observado en las últimas décadas, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todas esas complejidades, nuestros estados, de acuerdo a sus posibilidades, han podido reaccionar y atender a una población demandante de bienestar y seguridad en estos tiempos tan complejos. Es cierto que nosotros tenemos algunas temáticas estructurales que son muy importantes que resolver. Entre ellos está asociado a los fenómenos como la gobernabilidad, la gobernanza. Ciertamente nuestros temas de crecimiento económico con una dosis fuerte de cohesión social. América Latina se caracteriza por ser una región altamente desigual, por lo tanto la búsqueda a través de nuestra Agenda 2030 en gran medida significa cómo lograr mecanismos que faciliten avanzar hacia procesos de cohesión social y minimicen los impactos de una región tan desigual
desde el punto de vista de su desarrollo fundamentalmente integral. Eso requiere ciertamente poner con perspectiva la necesidad urgente de generar políticas públicas que se hagan cargo de la igualdad de oportunidades para todas y todos los ciudadanos americanos. Hemos venido muchas décadas conversando sobre estos temas, pero cada cierto tiempo la economía nos da alguna sorpresa que los commodities tienen buena situación en los mercados y los gobiernos pueden tener mucha más capacidad para invertir, pero al corto plazo estas esperanzas se desploman y nos quedamos con ciertas necesidades significativas no cubiertas y a veces con fuertes deudas públicas que no han sido suficientemente bien administradas para poder lograr una eficiente ejecución presupuestaria de acuerdo a los grandes temas problemas que tenemos que resolver. Por otro lado, en este marco de la discusión nosotros nos encontramos con una ciudadanía cada vez más exigente, que nos exige fundamentalmente a los gobiernos avanzar en forma decidida, más allá de actos declaratorios, en mejorar la transparencia y la calidad de nuestra democracia. La región de América Latina, como ustedes muy bien saben, se caracteriza por tener altos niveles de desconfianza. Recientemente, hace un par de meses, acababa de salir un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos coloca en una situación bastante compleja de la base de la desconfianza, no solamente sistémica, asociada fundamentalmente a nuestras instituciones políticas, judiciales, económicas, también un déficit fundamental en lo que respecta a la confianza interpersonal. Estos dos aspectos combinados son una bomba de tiempo desde el punto de vista de la amenaza de nuestra democracia, de nuestra gobernabilidad y ciertamente de nuestra gobernanza. Eso implica fundamentalmente desde el punto de vista público, como ustedes podrán compartir conmigo, cómo logramos mejores estándares de gestión pública, cómo logramos mejores estándares de eficiencia en el gasto público, cómo logramos controlar los procesos de corrupción tan significativos que hay en América Latina. Durante muchos años se ha puesto sobre la mesa, y yo estoy de acuerdo con eso, que una manera de avanzar de forma significativa en la cohesión social, en el fortalecimiento de la democracia y en el control ciudadano sobre el poder político es los procesos de descentralización y el desarrollo de la. Yo comparto mucho de eso y por eso encantado participé y durante muchos años he trabajado en la línea de intervención vinculado al tema subnacional. Creo firmemente que una manera fundamental de lograr una mejor calidad de vida y bienestar para nuestra población se hace de aquellos lugares donde se observan mejor los problemas, se tiene mejor capacidad para poder mejorar la eficiencia de los recursos públicos. Hay un viejo adagio que dice, quien está más cerca de los problemas toma mejores decisiones y es mucho más eficiente desde el punto de vista de la gestión pública financiera. Si lográsemos avanzar decididamente que la profundización de los procesos de descentralización ciertamente mejoraremos la calidad de la democracia. Ahora tenemos algunos aspectos preocupantes en América Latina respecto del tema de la descentralización. Hemos visto cómo en los últimos años han habido procesos de recentralización y fundamentalmente de recentralización fiscal, es decir, en el manejo de los recursos públicos y cada vez menos participación de los gobiernos subnacionales en la decisión sobre las inversiones en sus territorios. Ha habido un cambio de balance en muchas experiencias en América Latina entre el poder de los gobiernos centrales respecto a los imperativos macroeconómicos de los gobiernos y las necesidades de los gobiernos subnacionales. Es por eso que con frecuencia nos vamos encontrando que muchas experiencias que eran interesantes del punto de vista de profundización, la descentralización, empiezan a tener cortapisas del punto de vista de la descentralización financiera. Podemos avanzar en capacidad política, en descentralizar la política, pero no descentralizamos la capacidad decisoria fiscal sobre los recursos y por lo tanto generamos proyectos descentralizadores que van cojeando
en sus procesos de avance. Entonces, de alguna manera, los gobiernos centrales se las han ingeniado, han encontrado las maneras para poder limitar la autonomía subnacional y restringir, por lo tanto, sus ámbitos de acción. Y cuando uno trata de advertir qué razones fundamentales hay detrás de estos gobiernos para generar cortapisas o generar mecanismos que permitan limitar la capacidad de autonomía de los gobiernos subnacionales, más allá de lo que dice la ley respecto a esto, sino que en términos reales, la práctica, en el ejercicio praxis de la descentralización, estos procesos de recentralización lo justifican por una suerte de gobernabilidad subnacional. ¿Qué quiere decir eso? Una desconfianza hacia los gobiernos subnacionales. Y en segundo lugar, tiene que ver respecto a ciertos incentivos políticos electorales, en el cual los gobiernos centrales tratan de controlar o desafiar la gobernanza subnacional. Ahí tenemos aspectos que necesitamos observar, trabajar y ciertamente, de alguna manera, generar una información sustantiva a nuestras comunidades para evitar el avance significativo de estos procesos de recentralización. Quisiera, por último, en tercer punto, y compartir con ustedes una suerte de esperanza que nosotros tenemos acá en Chile. Chile siempre ha sido un país presidencialista que tiene un Estado unitario muy fuerte, y en el proceso de discusión de una nueva constitución que va a terminar el 4 de septiembre, un aspecto que particularmente para mí ha sido tremendamente significativo, que en la propuesta del texto constitucional se haya definido Chile como un Estado regional. Y eso es un avance sustantivo en el sentido de político-administrativo, y esperamos que, si es que esta constitución es aprobada en un plebiscito de salida el 4 de septiembre, podamos ir colocándole contenido a este concepto de Estado regional, particularmente en lo que dice relación con la capacidad real que puedan tener los gobiernos regionales y los gobiernos municipales en la capacidad para decidir. Pero yo tengo capacidad de decidir cuando tengo recursos propios que puedo manejar para tratar de resolver aquellos problemas que están más cercanos a las necesidades y que amenazan el bienestar de los ciudadanos en los territorios. Tengo la esperanza, efectivamente, de que nosotros, que hemos tenido toda una historia desde el siglo XIX, de comienzo del siglo XIX, altamente centralizado, con un presidencialismo muy fuerte, podamos avanzar justamente en generar capacidades subnacionales que permitan mejorar el propio desarrollo y romper con ciertos procesos de concentración del poder político y económico que ha limitado la igualdad de oportunidades en los territorios. Muchas gracias y agradezco nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes y a Rogelio por haber sido parte de este libro. Muchas gracias, doctor Carlos Hamner, que además, bueno, pues es parte de la integración de esta obra, como lo es el magíster Dicky Panay, a quien, bueno, pues le damos la palabra para continuar con la exposición de la importancia de este libro denominado Descentralización y Desarrollo Municipal en el marco de la Agenda 2030 para América Latina. Adelante, mi estimado ingeniero y arquitecto y magíster, sí, Dicky Panay. Adelante, Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero mi reconocimiento a todos, a nuestro querido embajador, amigo personal de muchos años, al doctor Rogelio, al decano, el doctor Jones y Cooper, a Carlos por su brillante análisis de la situación en Chile y en América Latina, por supuesto. Yo creo que ustedes me dejaron muy buen espacio a mí de poder comunicar las cosas. Yo creo que desde la intervención del embajador, la posterior de Cooper y ahora con Carlos, se refuerza una
visión bastante clara de lo que está pasando en la región. Y yo la confirmo. O sea, hay un proceso real de centralización en América Latina. Hay un abandono por la apuesta local y territorial en América Latina. Y después voy a tratar de decir cuál es la causa según mi perspectiva y análisis, pero es una realidad. La crisis del COVID mostró la debilidad institucional de América Latina y la falta de preparación indujo a los poderes políticos a centralizar el poder, el producto de lo que ellos pensaron que eran las amenazas al mismo. Creo que ahí fue el primer gran error estratégico de los pensadores latinoamericanos y los políticos latinoamericanos. En vez de fortalecerse, lo que hicieron fue debilitarse, porque había una tendencia natural que habían demostrado con hechos, sobre todo en países como Brasil, Colombia, de que la descentralización y la desconcentración del poder político y la operación de fondos para el desarrollo iba mejor por lo local que por lo nacional. En el caso específico de Panamá, creo yo que ha sido Panamá el país más centralizado de América Latina, el séptimo más centralizado del planeta Tierra. Tiene un modelo presidencialista casi como un reinado, o sea, se elige un presidente y todo el poder se concentra en la presidencia de la República. Y la tendencia desde el gobierno de Ricardo Martinelli, después de Varela y ahora con Nito Cortizo, es a concentrar más poder en la presidencia. En este país no se toma ninguna decisión que no pase por la presidencia de la República en este momento. Inclusive en este momento hay una crisis institucional de poderes, de los diferentes poderes del Estado, por las mismas razones. Lucha de espacio y controles de recursos dentro de la estructura de poder. Que efectivamente, si no la superamos, vamos a todo el proceso de éxito que tuvimos durante la crisis del COVID, toda la forma exitosa como el gobierno de Panamá pudo enfrentar la crisis y vencer todas las tendencias e información que nos habían dicho de la cantidad de muertos que iba a haber en Panamá, todo eso nosotros ganamos. O sea, les digo un espacio, yo estuve en la reunión inicial, la OMS nos dijo que se iban a morir 150.000 panameños, no hemos llegado a 10.000 panameños, estamos en 9.000 panameños muertos. Hoy día no tenemos toda nuestra capacidad institucional hospitalaria duplicada, no tenemos casi personas en la unidad de cuidados intensivos, a pesar que estamos en la quinta ola del COVID. Panamá ha sido en eso muy exitoso, pero al mismo tiempo la concentración de poder y los prejuicios económicos de las cabezas sobre el crecimiento económico y la apuesta a crecimiento más que a desarrollo, nos creó un modelo que cometimos dos errores a mi juicio. Uno, no desarrollamos los territorios, y eso es un peligro mortal porque es un país muy concentrado en la zona de tránsito, se produce el 80% de la riqueza nacional, pero que hay una gran población en el interior del país que está creciendo y con grandes potencialidades. Y otro que dijo el doctor Cooper es que estamos gastando demasiados dinero en incentivos y en regalar dinero que aquí le ponemos diferentes nombres para más solidario el programa, no sé qué, pero estamos gastando demasiado dinero sin apostar a un punto que es la debilidad estructural de Panamá, es la educación. Nosotros hemos dado muchas cosas, pero la educación no le estamos poniendo los recursos ni la estamos apoyando lo suficientemente fuerte. En el inicio de la conversación
El doctor Rupert nos decía que había una mayor anuencia de estudiantes a las universidades, pero la Universidad de Panamá tiene serios problemas de recursos, igual que todas las universidades, incluyendo las privadas, porque, bueno, nosotros cerramos la economía. Entonces, la no apuesta al proceso educativo, a una reinvención de la estructura productiva, es un problema que está en este momento, ¿no? Entonces, el camino de la pospandemia ya está claro. Y todos los pensadores y todos los analistas dicen que tenemos que cambiar el modelo. Nuestro modelo económico, a pesar de que crece, que hemos crecido 17 años por arriba del 5%, genera un porcentaje de pobreza significativo en la sociedad. Los actuales programas, aunque con buenas intenciones, no tienen la capacidad de poder transformar la realidad, porque son programas basados en infraestructura básica local, pero se está deteriorando la infraestructura estratégica nacional. Entonces esa combinación es mortal, porque tú puedes tener agua en una comunidad pobre lejana, pero estás dejando que la ciudad de Panamá y la ciudad de Arraiján y Chorrera estén sin agua, porque estás redireccionando recursos estratégico hacia cosas no estratégicas que tienen otra metodología y otra tecnología de solución, por una parte. Eso para decirle un poco sobre el gasto público. No hemos aumentado la deuda para cubrir los impactos de la crisis, pero seguimos sin entender cómo incorporar la población en la postcrisis. Y eso solo se hace a través de una transformación educativa, porque el propio modelo panameño tiene que cambiar. O sea, el modelo de transitista comercial en torno al canal de Panamá es muy intenso en capital. Por tanto, cada dólar que metamos ahí genera muy poco empleo. Y el problema estructural del país es la generación de empleo. No solo en cantidad, sino en la calidad suficiente. Entonces, por eso seguimos dependiendo de la inversión extranjera como un factor para crecer, pero eso es coyuntural. O sea, la estructuración de un modelo económico sostenible requiere básicamente que incorporemos la población nacional a la estructura económica a través, y nosotros tenemos problemas y por muchos años de incorporación tecnológica en las áreas productivas del campo y la industria. Hemos incorporado esto en la parte de servicios, pero no así en la industria y la agricultura. Y el empleo básicamente más débil está en la agricultura y en la industria. Y los servicios, también hay una baja tasa de salario en el sector servicios que tiene que ser modificada. Además, estamos enfrentando por el uso del dólar un proceso inflacionario no común en la estructura económica panameña. Ahora, ayer subieron la tasa de interés, el borde de Estados Unidos, y eso va a impactar la industria más importante que nosotros tenemos fuera del canal de Panamá, que es la industria de la construcción. Por lo tanto, va a afectar otra vez la generación de empleo. Entonces, y no quiero hablar mucho de esto porque tengo mucha información, creo que tenemos una crisis que está andando, que nos impacta, que es el COVID. Tenemos otra crisis que nos impacta por el carácter de la economía nuestra, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, que afecta las operaciones de servicios internacionales que tenemos. Ahí teníamos que ser neutral y no estamos siendo neutrales, estamos un poco más alineados al bloque occidental. El canal funciona si somos un país neutral, porque da servicio al planeta Tierra. Nuestro principal cliente es China, y en esta crisis que está sucediendo con la guerra también estamos siendo impactados en este momento. Entonces, eso, que hay una creciente descontento nacional, se refleja todos los días. Es un tema que tenemos que atender. Hay una lucha contra las patologías sociales, el crimen organizado, el lavado de dinero, pero también enfrentar eso requiere recursos y requiere la reincorporación de la población a otras actividades. Entonces, en resumen, Panamá, en lo que hemos aprendido estos 3 años,
es que tiene que replantearse su modelo de gestión pública. O sea, nosotros tenemos que pasar rápidamente de un modelo centralista a un modelo descentralizado, pero tenemos un problema, que no dedicamos suficiente tiempo en estos años a preparar las autoridades locales, a sus funcionarios y a las estructuras territoriales y provinciales. Entonces tenemos que hacerlo paralelamente. Por tanto, es un proceso que necesitamos poner recursos para la educación, para la preparación y para la transformación del capital humano al servicio del proceso de descentralización. Pero además necesitamos tomar decisiones en este momento heroicas. Por ejemplo, usar las estructuras provinciales para iniciar un proceso de concentración y al mismo tiempo ir gradualmente produciendo un proceso de descentralización con un fuerte componente de participación ciudadana que tampoco lo tenemos. Tenemos un nivel de organización nacional muy bajo. Es uno más bajo de América Latina según Naciones Unidas. Entonces tenemos que también impulsar un proceso de organización social, comunitaria en todo el país. Entonces, estas son básicamente las formas muy ligeras. Una de las cosas, yo para vivir, nosotros tenemos que cambiar para sobrevivir y sobrevivir para avanzar. No solamente tenemos que sobrevivir, tenemos que sobrevivir y avanzar. Entonces, en los próximos años, ciertamente la sociedad panameña estará sometida a grandes cambios. Tenemos la opción de hacerlo racionalmente, pero si no tenemos la opción de hacerlo racionalmente porque no lo impulsamos y no tomamos conciencia, esos cambios van a venir impulsados por otros métodos de lucha social, porque el modelo en general de nuestra sociedad está agotado, no tiene la capacidad de resolver los nuevos problemas. Y por otra parte, la impronta tecnológica, el país que tiene 13 millones de celulares y que toda la población está conectada en este momento, está acelerando una masa crítica bonito que la gente es una niña en este momento y no entiendo por qué no se dan cuenta. Entonces esa masa crítica va a ser un motor transformador de la sociedad. ¿Para dónde? Si no lo hacemos racionalmente, si no repensamos el modelo y el proyecto de país que queremos, entonces vamos a enfrentar grandes dificultades. Un tiempo también que darles oportunidades si podemos entender este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Jorge Panay. Sí que ha tenido altas responsabilidades en el gobierno de la República de Panamá, un país hermano al que queremos mucho y que además nos hermanan muchos elementos sustantivos, cultura, historia y todo este fortalecimiento de la integración comercial que se está fortaleciendo entre ambos países. Yo quisiera darle la palabra al licenciado Arturo Cubero, que viene en representación del licenciado Juan Carlos Sánchez Magallán y del licenciado Enrique Álamo Rodea. Bienvenido, licenciado Arturo. Tiene usted la palabra. Tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es un honor esta invitación, esta representación que estoy haciendo. La verdad es que el tema que se está tratando aquí es sumamente interesante. Lo considero esencial y lo considero esencial también que este tipo de temas se comente con nuestros países hermanos, porque también tienen los mismos problemas que nosotros. Y yo pienso que en colaboración se pueden obtener muy buenos resultados. La verdad es que he estado escuchando y las conferencias son muy acertadas. Yo desde mi punto de vista coincido totalmente con todo lo que he escuchado. Solamente agregaría lo que es mi punto de vista, porque yo soy abogado litigante. Entonces, la cuestión judicial es un aspecto que debe de ir de la mano
del aspecto también en un esta descentralización que se pretende debe de ser de tal forma ordenada, de tal forma equilibrada, que contemple efectivamente, que contemple la educación, que contemple la economía, que contemple servicios y también la cuestión judicial. ¿Por qué? Porque la aplicación de justicia es esencial para el desarrollo de todo municipio, para el desarrollo de todo estado, para el desarrollo de todo país. Entonces, debe de ser de tal forma organizada que la impartición de justicia sea rápida y expedita, como debe de ser la impartición de justicia, ¿no? A lo que me refiero, por ejemplo, es que en muchas de las partes, en muchos municipios, digo yo, tengo más de 40 años de litigar, y voy a algunos municipios, por ejemplo, no sin ir tan lejos, aquí en si llevo un asunto en Tlanepantla, pues muchas veces resulta que el juzgado de Tlanepantla está en Naucalpan, y si de ahí, bueno, ya voy a Naucalpan, que ya es otro municipio, y si de ahí, por ejemplo, tengo que litigar un amparo, pues o me toca litigarlo en Toluca, y cruzo toda la Ciudad de México para ir a Toluca, o me toca litigarlo ahí en Naucalpan, ¿no? Pero pues realmente esa organización que debe haber en Poder Judicial, pues debe ser efectiva también para que realmente funcione todo en armonía, porque todo es importante y todo debe ir de la mano. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho la invitación. La verdad, con temas así como este, la verdad es como vamos a avanzar. Y vamos a avanzar de la mano junto con nuestros hermanos de otros países de América. La verdad, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, licenciado Arturo Cubero Piña. Agradecemos sus palabras y quisiera yo darle seguimiento al orden del día y darle la bienvenida a nuestro gran amigo el doctor, ¿sí?, Eric Lobo, que es un entrañable amigo, pero además es el director editorial de una revista importante que es Capital Político, donde tengo la verdad la consideración distinguida de participar con ellos. Eric, bienvenido, la voz es tuya. Permítanos tantito. Eurolatinoamericana de Políticas Públicas y el Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales que dirige mi buen amigo el doctor Rogelio Rodríguez. La verdad es que enhorabuena a los organizadores de este evento, de esta presentación, y sobre todo a los articulistas que luego de leer el libro, la verdad es que desde ahora este libro puede convertirse en una referencia obligada en materia de lo que viene siendo la desconcentración y la descentralización en la región, en América Latina. Son pocos los libros que se dedican a aportar, a enriquecer en esta materia desde una perspectiva comparada, desde una perspectiva latinoamericana. Por tanto, muchas felicidades y enhorabuena. Creo que el libro no solamente nos lleva a observar una gran cantidad de buenos y serios y rigurosos diagnósticos en cuanto a desconcentración y descentralización municipal, así como desarrollo municipal, sino que lo que me gustó del libro fundamentalmente es que tiene diferentes y balanceadas propuestas a lo largo de cada una de sus páginas, perspectivas que van desde visiones un poco más estatocéntricas hasta visiones un poco más liberales de atención a este tipo de tratamiento de este tipo de temas. Por tanto, eso es un valor agregado y hay que agradecer a todas las personas que formaron parte de este libro. Asimismo, el libro incorpora elementos que me parecen constitutivos de la realidad latinoamericana en cuestión de desarrollo municipal, como es el asunto de la corrupción, la participación social ciudadana, el tratamiento y la calidad de los servicios públicos, el marco mismo normativo de diferentes países de cómo han llevado adelante el proceso de descentralización, entre otros temas. Ahora bien, a partir de la lectura que tuve de este extraordinario libro, no todo es miel sobre hojuelas en materia de descentralización. Voy a señalar algunos datos que nos van a permitir
no solamente atender y comprender de mejor manera el asunto de la descentralización hoy, sino sobre todo de cara al futuro. Yo creo que ya hemos avanzado en la región aproximadamente unos 30 años, quizás más en algunos países, menos en otros, pero en promedio unos 30 años en descentralización, pero hay mucha materia, mucha tela que cortar todavía. Entonces los retos son enormes para este siglo. En ese sentido voy a mencionar varios aspectos y voy a iniciar leyendo un párrafo que me encantó del libro, que dice lo siguiente: la descentralización es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo local. La descentralización por sí misma no asegura la integralidad, la participación y el mejor uso de los recursos. En ese sentido, esta es una perspectiva crítica de la descentralización. No se trata de una apología, hacer apología de la descentralización, sino tener pensamiento crítico en el sentido de qué podemos mejorar, cuáles son los puntos de mejora generales en países como Panamá, México, Honduras, Nicaragua, países sudamericanos, países en general de la región. Entonces, en ese sentido, leyendo Latinobarómetro, que es, digamos, una referencia también importante, que nos permite ver el pulso de cómo siente la gente estos procesos. En América Latina, en 1997, pasamos de tener 65% de apoyo a la democracia al 49% en 2020. Es decir, el apoyo a la democracia ha disminuido. Entonces, eso es una alerta para los especialistas en descentralización, en asuntos públicos, gobierno y administración pública, puesto que en estos últimos 30 años que hemos incrementado los niveles de descentralización, pero en el tejido general de la sociedad hemos perdido lo que viene siendo apoyo a la democracia de acuerdo a los datos del Latinobarómetro. Pero eso no es lo único. Pasamos de apoyar la idea de un gobierno no democrático, pero con buenos resultados, de 44% en el año 2002, a inicio de este siglo, al 51% en 2020. Es decir, ya la gente es menos sensible al tema democrático y más busca más el desarrollo en función de los resultados obtenidos por el gobierno de turno, lo cual eso es bastante preocupante. Continúo. Otro elemento a destacar, y que esta herramienta fue utilizada por muchos de los autores que están dentro del libro, es decir, la encuesta Latinobarómetro, señala esta encuesta que la insatisfacción con la democracia pasó del 56% en el año 1995 al 70% en el año 2020. Entonces, son elementos que hay que destacar a la hora de seguir adelante en este proceso de desarrollo local. En materia de corrupción, de acuerdo a la encuesta de victimización y seguridad pública, la más reciente aquí en México, la policía municipal se encontró en el último lugar en percepción social y desempeño de autoridades de seguridad pública. ¿Qué significa eso? Que en los gobiernos locales, si bien es cierto, el trámite en ventanilla es un elemento básico, constitutivo del quehacer diario de las administraciones públicas locales, no es menos cierto también que la policía municipal también lo es. Hay algo que está sucediendo en la correlación entre el incremento de centralización y el decrecimiento en cuanto a la percepción positiva que se pueda tener de las autoridades, en este caso autoridades de seguridad pública. Eso para tomarlo en consideración. Otro elemento que tiene que ver con corrupción, pero ya no de la encuesta Latinobarómetro ni tampoco de la propia encuesta del INEGI de victimización, es los estudios de Transparencia Internacional, donde señala que México en los últimos años ha caído varios lugares en cuanto a percepción de corrupción, también en el marco de un proceso de desarrollo descentralizador. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, dicho sea de paso, nuestro amigo Rogelio es un experto en materia de calidad y él no me dejará mentir, esta encuesta señala que de cada 10 trámites denunciados por corrupción en México, 6.2 se dan dentro de los gobiernos locales. Entonces, ahí es donde está el asunto. Si hacemos una apología de los gobiernos locales, pues vamos a decir los lugares comunes de siempre. Es que es el gobierno que es cercano a la gente y todo esto que ya lo sabemos. El tema es que cuando revisamos los datos más contemporáneos de científicos sociales, nos estamos dando cuenta que el gobierno local es el gobierno que más está erosionando de los tres órdenes de gobierno en los países donde exista. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en consideración. Otro elemento muy significativo y que también felicito a los autores del libro es
cuando entraron en el tema de participación ciudadana y sociedad civil. Es fundamental, no se puede hablar de participación, perdón, de descentralización, si no está de manera categórica el asunto de la participación ciudadana y la sociedad civil. Pero hay un pequeño problema, o un problema, digamos, relativamente grave, y es que hablamos de descentralización con participación ciudadana, pero cuando revisamos el índice de densidad asociativa, es decir, aquel índice que nos permite qué tanta sociedad civil, organizaciones de sociedad civil existen en nuestra región, pues nos damos cuenta que mientras Estados Unidos tiene un índice de 670 organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 habitantes, México apenas alcanza 27 organizaciones de la sociedad civil por cada 100.000 habitantes. Entonces, hay un problema que tenemos que tratar de resolver, y si bien es cierto, Estados Unidos ha dejado de ser referencia en muchos temas, en el tema de sociedad civil, desarrollo local, se sigue manteniendo como una referencia importante en el marco del continente americano. Y en ese sentido, el desarrollo de la descentralización en Estados Unidos, las autonomías, y lo que en el marco general del federalismo norteamericano, lo que podemos descubrir es que ese federalismo, esos procesos de desconcentración y descentralización, vienen apalancados por una sociedad civil tremendamente potente. No es el caso de México. Entonces, esa distorsión tenemos que resolverla en los próximos años. En materia de política social, que también se menciona en el libro, y cuando hablo política social me refiero al conjunto general, es decir, la realizada en los tres órdenes de gobierno, de 2008 al 2018, la pobreza en México, a partir de esos esfuerzos, de estos tres órdenes de gobierno, se logró disminuir 2.5%, repito, 2.5% se disminuyó, del 2008 al 2018. Pero cuando revisamos los recursos erogados en política social de los tres órdenes de gobierno, nos damos cuenta que los programas sociales aumentaron un 86.7%. Entonces, está disociado, no es directamente proporcional, como debería ser, o indirectamente proporcional, donde disminuimos pobreza, pero al propio tiempo disminuimos lo que vendría siendo el gasto social. Decía, aunque no recuerdo exactamente la frase, pero voy a tratar de recordarla lo más que pueda, lo decía Ronald Reagan en los 80s, el presidente norteamericano del Partido Republicano. Él decía que nosotros tenemos que medir la política social no tanto en función de la cobertura que damos, cuántas personas le estamos dando política social, sino más bien para nosotros debería ser una satisfacción saber más bien cuántas personas salen del esquema de política social, del esquema asistencialista. Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Y para finalizar, no quiero alargarme mucho en esto, quiero irme para aterrizar esto, es en qué hacer frente a esto que he señalado. Para mí, desde el punto de vista de la política pública, creo que tenemos que hacer un profundo esfuerzo en cuanto a descentralización en lo que se denomina construcción de ciudadanía, a partir de tres elementos fundamentales. Una ciudadanía informada es vital, una ciudadanía informada, una ciudadanía participativa y una ciudadanía activa. De nada sirve tener participación electoral, más no participación activa en los asuntos públicos de origen local. Poco se puede hacer si nos quedamos en el tema estrictamente electoral. Por supuesto, es importante tener tasas de participación electoral superiores al 50%, pero no es una condición necesaria, pero no suficiente. Requerimos más bien participación activa en la toma de decisiones de origen local. Otro elemento para mí constitutivo y neurálgico, la instauración de un servicio civil de carrera para las autoridades municipales. De lo contrario, vamos a tener funcionarios, y no quiero generalizar con ellos, funcionarios que tienen puestos de dirección, pero no tienen el conocimiento técnico y la expertise necesaria para llevarlo a cabo de manera eficiente. Otro elemento importante, la fusión de municipios. En Italia eso es una cuestión que ya se está haciendo, derivado de la caída importante de presupuestos.
hay una gran cantidad de municipios en este país con poca población y que se pueden funcionar en uno solo. Eso generaría unos ahorros verdaderamente importantes y al propio tiempo mayores eficiencias en la toma de decisiones. Otro aspecto importante en el mismo marco de la descentralización y el desarrollo local es la necesidad de fomentar los llamados observatorios urbanos municipales, fundamental, sea para atracción de inversiones, sea para el tema de ver el tema social, sea para hombres de negocios, investigadores o el ciudadano común que pueda meterse a su observatorio municipal y tener todos los datos allí, absolutamente todos los datos abiertos. ¿Sí? Un rediseño del pacto fiscal para otorgarle a los municipios mayor capacidad de acción presupuestaria. De nada sirve hablar de descentralización, desconcentración de los gobiernos municipales si se depende en buena medida de recursos que vienen de otro lugar, de otro orden de gobierno. En ese sentido, cierro señalando que los gobiernos municipales de cara a este siglo deberían cerrar con gobiernos 100% abiertos. O sea, tener la batuta en materia de gobierno abierto por encima de los gobiernos estatales y por encima de los gobiernos, en este caso federales o gobiernos nacionales en los países que se manejan de esta manera. Enhorabuena para todo lo que son las ciencias sociales, ciencia política, administración pública. Tenemos un extraordinario libro. La verdad, ojalá llegue a todas las personas que están interesadas en asuntos públicos. Felicidades, Rogelio, felicidades a todos los panelistas y todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Pues una excelente exposición, igual que las que presidieron Jorge Panay y el magister Jones Cooper y todos los que han participado en esta mesa. Muchas gracias, doctor Eric Lobo. Pues en este orden de días, le doy la palabra a la maestra Alicia Telles Sánchez, que es nuestra directora ejecutiva Capítulo México del YEPAL en América Latina. Alicia, bienvenida. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a la diputada Mónica Fernández, quien nos auspició la posibilidad de presentar esta obra en este recinto histórico, que no solamente para los que estamos aquí, sino que creo que para todos los mexicanos tiene una alta representatividad de lo que somos los mexicanos y cómo nos hemos formado en estos últimos dos siglos. Quiero agradecer también al embajador Oránchez Bustos la presencia, que también la verdad le da un gran realce al evento, dado que de aquí y a través de él yo le solicitaría el agradecimiento a las autoridades panameñas por habernos editado un libro que para nosotros representa el arranque de un tema del que venimos trabajando hace un buen tiempo, porque es un tema en el que creemos, que es la descentralización municipal y el diseño de políticas públicas para gobiernos locales. También me parece extender una gran felicitación a todos los ponentes que me han antecedido y que, bueno, de alguna manera muchas de las cuestiones que se han comentado las traía estructuradas en lo que les quiero presentar. No por ello, lo que yo quiero comentar me parece también muy importante presentarlo aquí, que va de alguna manera de la mano de los que participamos en el libro y de mucha parte de lo que a mí me tocó en el apartado que me tocó, que tiene que ver con los gobiernos municipales, la descentralización y la equidad y la igualdad de género. Primero quiero decir, y estoy totalmente de acuerdo con lo dicho, que el tema de la descentralización municipal es un tema todavía muy polémico. Es un tema que, como se ha ido abordando en los diferentes países latinoamericanos, que es la experiencia que nos permitió diseñar la obra, han tenido, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus políticas y de acuerdo a cómo han concebido al interior de sus gobiernos, qué hacer con los gobiernos municipales. Porque la verdad, les quiero yo comentar que no podemos negar que en los municipios es en donde se da el gobierno de frente a frente. Sí es una verdad, por ahí creo que comentaron que no tanto, pero yo así lo creo, que es el gobierno más cercano a los ciudadanos. Es en donde el ciudadano y el funcionario se ven a los ojos, porque es al que reciben,
es al que le escuchan, ciudadanas o ciudadanos, puesto que voy a hablar de género, es al que ven de frente, es al que escuchan su problemática específica que tiene, o la problemática de sus vecinos, o la problemática de su región, con todas y cada una de las facetas que pudiera haber en cada municipio y cómo se aborda. De tal manera que me parece que esta labor de gobierno les da una visión muy diferente a los países de cómo poder abordar el poder fortalecer a los gobiernos municipales, porque yo creo que la lección más fuerte que se tuvo en estos últimos 2 años fue el COVID. Y tan es así que tuvieron que acercarse a los municipios para poder llevar a cabo todo aquello que se requiriera para que todos los ciudadanos que vivían en esas localidades pudieran resolver sus problemas de salud. De tal manera que esa experiencia les ha hecho ver y les ha hecho visualizar la importancia de poder dar facultades a estos gobiernos locales para que de manera directa puedan resolver en el corto plazo muchísimas de las problemáticas que tenemos. Pues yo creo que aquí en México la experiencia que tenemos es el estar viendo prácticamente diario, y sobre todo por esta zona, cantidad de manifestaciones que vienen de muchos municipios porque el gobierno local no ha tenido la capacidad de poder resolver tal o cual problemática. Yo sí soy una convencida de que había que descentralizar muchas de las funciones que se tienen a nivel federal para que las desarrollen a nivel municipal. Claro que la tentación del centralismo, que también estamos viviendo en este país en este momento, el querer controlar todo, pues a veces entorpece, burocratiza y no permite que se llegue a una verdadera solución. De tal manera que en esta polémica que yo les comenté cuando inicié mi intervención, evidentemente que hay que darle todavía más al análisis, hay que darle todavía más al diagnóstico, para que precisamente de acuerdo a la especificidad de cada país y a la visión que tenga, pero sí habría que irles dotando de todos los instrumentos necesarios. Claro, de nada sirve descentralizar una función si no va de la mano de un presupuesto, si no va de la mano de una capacitación para los que ahí van a desarrollar tal o cual función, si no va de la mano de crear un andamiaje tal que permite ir generando una cultura de la atención como servidor público. En la parte que me tocó desarrollar y en donde varios académicos consulté, varios países de cómo han ido logrando ir delegando funciones, digamos, se ha creado una serie de conceptualizaciones de qué tanta descentralización y cómo esta se debe ir acotando o cómo se debe ir ampliando. Y se habla de una descentralización vertical, horizontal, fiscal, en colegiado, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que evidentemente la ley es muy importante, ya por ahí el doctor Cooper habló de la importancia de resolver las cuestiones legislativas. Nosotros tenemos nuestro artículo 115 constitucional que nos dice cuáles son las funciones y las facultades que tiene el municipio como primer orden de gobierno. Pero desgraciadamente también nuestro artículo 115 habla de lo tradicional, de los servicios públicos, que es lo que generalmente resuelven los gobiernos locales, y no habla ya de otro tipo de acciones que lo que están buscando es el desarrollo de la región, el crecimiento económico del municipio, la inclusión, el acabar con la pobreza como parte de una política federal, evidentemente, pero que tendría que irse implementando así, bajando estos escalones en cuanto a formas de gobierno. De tal manera que yo sí creo que podríamos seguir en esta transición de ir nosotros haciendo, como yo digo, prueba-error, de ver hasta dónde se pueden ir resolviendo una serie de problemáticas que el municipio pudiera resolver. En México también tenemos alguna experiencia, que eso es importante, como que llevamos ahí 1 o 2 pasitos ya dados, que es en materia de educación y en materia de salud. Ahí hemos estado, ya se ha descentralizado esta función a la parte estatal
y los estados en algunos casos se les han dado más facultades a los municipios para que trabajen en estos temas y en otros no tanta. Pero bueno, ustedes se han dado cuenta porque lo oímos en todas partes, sobre todo en materia educativa, ¿no? En materia educativa ha habido muchos pasos en falso, ha habido algunos retrocesos, pero al fin y al cabo ya tenemos más de 15 años con la descentralización educativa. Y de salud creo que por ahí se va, ¿no? Entonces, yo creo que estas son experiencias que nos sirven para ir generando esto que se llama, la cultura del servidor público municipal. Porque yo creo que si no se hace conciencia de para qué sirve el servidor público y cómo va a resolver estos problemas que les digo cotidianos, porque evidentemente que se enfrentan al día a día con todos sus vecinos. Y ya lo decía el Eric, ¿no? Eric, ¿cómo se apellida Eric? Eric Lobo, ¿no? Que es cierto que además los problemas de corrupción se dan mucho más fuertes en los municipios. Pero también yo les quisiera decir otra cosa, no nada más es del servidor público hacia la ciudadanía. Pues nosotros que andamos en el mundo de la consultoría y andamos haciendo siempre investigaciones y andamos viendo sobre temas que nos interesan, en este caso los temas de los gobiernos locales, conocemos infinidad de gentes que van a asesorar a los municipios porque no saben cómo diseñar su presupuesto, porque no saben cómo hacer una planeación y definir sus objetivos y metas para que en el año puedan ir resolviendo problemáticas difíciles y cómo aplicar los recursos de la manera más racional. Que no saben tampoco cómo presentar un informe de transparencia y de rendición de cuentas. Pero entonces también los municipios son, perdón la palabra, no se me viene otra a la mente, esquilmados casi por aquellos que van a recorrer los municipios a tocarle la puerta al presidente municipal para que dizque les ayuden en esto. Entonces, es preferible que el gobierno central empiece a soltar funciones, empiece a capacitar a su personal y que así se puedan ir resolviendo esta llegada de gente que los sorprende a los presidentes municipales, en general al cabildo, porque en ese sentido, pues que evidentemente igual también les quitan los recursos y ni siquiera dan el servicio adecuado, ¿no? Entonces yo sí creo que debemos seguir en este trabajo de transición, de diagnóstico y demás. Pero bueno, como la parte que a mí me tocó escribir tiene que ver también con el género, yo también les quiero decir otra cosa. Si en algún lugar está más cerrada la entrada de las mujeres para su empoderamiento, es precisamente en los gobiernos municipales. Miren, en México somos 2.400, tenemos 2.456 municipios, de los cuales en las elecciones del 2018 solamente el 75% de las mujeres que ganaron en las alcaldías, que eran menos del 25%, tenían menos de 25.000 habitantes. Es decir, ese 25% de mujeres que ganaron como alcaldesas en nuestro país, dentro de esos 2.400 y tantos municipios, el 70% tenían menos de 25.000 habitantes. Entonces, bueno, estas cuestiones también son muy preocupantes porque nosotros también pensamos que si queremos cumplir con la Agenda 2030, que nos obliga para cumplir con el punto 5 de los Objetivos del Desarrollo para el 2030, pues la igualdad la estamos viendo muy lejos porque en el 2030 evidentemente que a este paso las mujeres no tendremos igualdad, sobre todo en las oportunidades que nos den en estos gobiernos municipales. Yo quisiera que sumaran cuánto personal se les imagina que pudiera haber en 2.456 municipios. Pues un montón, ¿no? Mucho más allá que a lo mejor toda la administración pública que tenemos en el país, ¿no? Y que ahí sería la mejor escuela para que las mujeres pudieran ser unas excelentes servidoras públicas, funcionarias públicas, y que además yo siempre apelo a que tienen más experiencia. ¿Por qué apelo a que tienen más experiencia? ¿Quiénes son las ciudadanas que a través de una asociación civil o a través de su preocupación de lo que pasa en su colonia, de lo que pasa en su cuadra, de lo que pasa en su región,
son las que van, son las que gestionan ante ante las autoridades municipales el agua, la vivienda, la alimentación, la mejor escuela, el maestro que las acosa, la violencia que tienen a veces las mujeres en su vida diaria y en el municipio. Siempre son mujeres. Las mujeres saben perfectamente bien y hasta le dicen a uno, ¿y qué ventanilla tendría que ir cuando algún desconocido quiere hacer una gestión? ¿Qué ventanilla? Y saben perfectamente, vete a tal ventanilla y luego vas a la otra. Ya alguna vez yo conté una anécdota que a mí me pasó en un municipio de Zempoala, en Hidalgo, que después me reía muchísimo, ¿no? De las actitudes tan burocráticas que a veces hay en los pequeños municipios, pero que son las mujeres las que están siempre en el enfrentamiento, si es que se le llama así, o en la gestión pública de demandar servicios o de demandar mejores condiciones de vida. Ellas serían unas excelentes servidoras públicas. Y lo que apelamos pues en la parte que a mí me tocó desarrollar dentro del libro es esa. Habría que capacitar, por ahí también se hablaba por parte de Eric Lobo, de capacitar a los servidores públicos, pues que a las asociaciones, y ¿por qué nada más al servidor público del municipio? Capacitemos a las representantes de asociaciones civiles o a las mujeres que más acuden a los municipios para que verdaderamente entonces tengamos gobiernos eficientes. Yo con esto cierro y les digo que yo al menos y creo que el director de IEPAL somos unos amantes de estar estudiando y trabajando sobre temas de desarrollo municipal, de diseño de políticas públicas locales, y que nos encanta ahora que hemos estado haciendo consensos con muchos de nuestros hermanos de los diferentes países de Centro y Sudamérica en temas que también ahora tendrían que tener realce. Yo creo que la gobernanza a nivel municipal sería lo ideal para que los países se pudieran desarrollar más eficientemente desde una manera integral y con altos niveles de calidad. Muchas gracias. Gracias, Alicia, y gracias a todos los ponentes que antecedieron en este evento importante y trascendente, sobre todo para América Latina. Para ir cerrando y concluyendo, quisiera yo retomar algunos de los elementos que se bajaron a la mesa el día de hoy en este marco de lo que representa la descentralización y el desarrollo municipal. Creo que hay elementos sustantivos que nos llevan a la reflexión donde necesitamos nosotros como actores en América Latina, en el caso del Instituto Eurolatinoamericano de Política Pública para América Latina, el IEPAL, hemos marcado una ruta y un compromiso donde nos queda muy claro, precisamente en el desarrollo de esta obra, pero más que la obra, el esfuerzo, porque más allá de la teoría tenemos nosotros que transitar hacia la acción política. Hoy nos queda muy, muy preciso la idea de que los gobiernos nacionales tienen que hacer, como lo comentaba yo con nuestro amigo el embajador Alfredo Aránguez, que esto, el tema de la descentralización todavía es una ruta por transitar en América Latina. El presidencialismo ha hecho, más allá del tiempo y la distancia, ha representado, sí, efectivamente, la dirección de nuestros pueblos, pero también ha sido un dique para abrir el empoderamiento de los gobiernos locales, pero fundamentalmente donde existen, y como ya se ha vertido en el transcurso de quienes nos dieron sus aportaciones, el desarrollo municipal requiere de grandes esfuerzos. Hoy la descentralización es imperante a partir de un momento histórico donde nos están marcando que las decisiones tienen que ser compartidas. El poder, pero sobre todo la profesionalización en el ámbito de lo municipal, se requiere de manera sustantiva. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el tema de lo que a mí me correspondió aportar en esta obra, es la importancia de lo que representa el modelo de gestión de calidad. Los japoneses dicen, y ya también se mencionó aquí, lo que no se mide no se controla. En América Latina los gobiernos están negados a ser evaluados constantemente.
Por ello, temas como transparencia, rendición de cuentas, son temas muy sensibles donde la autoridad en los gobiernos locales, pero fundamentalmente en los gobiernos municipales, se resiste a abrir las puertas en el esquema de la información y de compartir un modelo que verdaderamente permita la construcción de políticas públicas y fortalecer la arquitectura institucional. América Latina hoy no puede quedarse simplemente como un observador en temas de construcción en materia de descentralización. El desarrollo municipal es la base en América Latina que tendría que ser la más cuidada y donde tendríamos que llevar acciones para fortalecer todo el esquema de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales, en el caso de México, el gobierno federal. Sin embargo, nosotros creemos y estamos convencidos que la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el acceso a una mejor profesionalización del servicio público a nivel municipal es necesaria y es básica. Cuando nosotros hablamos del modelo de gestión de calidad, hablamos necesariamente de lo que se conoce como la mejora continua. Estas cuatro etapas del modelo de gestión de calidad, que es la planeación, que muchas veces no existe en el ejercicio de lo público a nivel municipal, lo que es la implementación y lo que es la evaluación, son estos tres ejes estratégicos que tienen que ser precisamente fortalecidos en la construcción de un gobierno que detente, primero, la parte del fortalecimiento, lo que ya mencionó Alicia, de la gobernanza. La participación ciudadana es muy importante también, que es un elemento que tenemos. Si nosotros queremos fortalecer y sacar a nuestros pueblos de la pobreza, vamos a requerir necesariamente de construir este puente de comunicación política entre gobierno y sociedad. Hoy no podemos concebir, después de un momento tan delicado como fue esta crisis sanitaria que se vivió a nivel global, que es la pandemia generada por el COVID-19, y hoy una guerra que nos está poniendo prácticamente una serie de interrogantes hacia dónde tenemos que transitar, porque estamos ciertos que la guerra ha afectado las economías, pero va a afectar sensiblemente la economía latinoamericana. En este sentido, hay dos momentos de dos eventos importantes que quisiera yo resaltar, que fueron además parte de un artículo de la revista Capital Político, donde tengo a bien también participar, que es la parte de lo que es, denominamos nosotros, desarrollo económico y democracia para América Latina. Dos momentos históricos, dos eventos importantes se acaban de realizar. Uno es el evento que se llevó a cabo en Davos, Suiza, que fue el Foro Económico Mundial, donde elementos sustantivos se pusieron en la mesa, donde el tema de la democracia, el tema del fortalecimiento de la participación, el tema del empoderamiento de los gobiernos, en el sentido de hacia dónde tenemos que transitar. 50 jefes de Estado y más de 1.250 líderes empresariales trabajaron en una reunión allí en Davos, en Suiza, para entender la lógica hacia dónde tenemos que construir. Y precisamente en esa lógica donde América Latina, México, Panamá, Chile, Argentina, Cuba, Venezuela, todos los países hermanos de América Latina, tenemos que hacer de la descentralización una política pública. Porque de no ser así, el mismo rumbo que tenemos y el no poder superar los índices de marginación, de vulnerabilidad social, estos temas tan sensibles que ya se comentaron, como es el problema migratorio que se vive en muchos de los países de América Latina, representan los grandes retos de la agenda gubernamental de todos los países latinoamericanos. Y es precisamente aquí donde nosotros debemos de entender que tenemos que construir escenarios y acuerdos estratégicos que nos permitan a todos los países de la región latinoamericana tener un objetivo común. Este sueño que lo hemos comentado en varios foros, este sueño bolivariano de una verdadera integración regional, de una verdadera integración latinoamericana, todavía tiene una ruta larga por caminar.
los presidentes, los responsables en sus distintos niveles de operación y responsabilidad pública, llámese gobierno nacional, gobiernos locales o gobiernos municipales, tienen que entender que hoy más que nunca, frente a escenarios de una guerra que está ahí pendiente y que además reclama de la atención porque afecta económicamente a todo el contexto global, tenemos que puntualizar sobre todo el modelo de integración regional. Si nosotros no reconocemos y no nos reconocemos como países hermanos, difícilmente vamos a afrontar de distinta manera una crisis o las crisis que hemos estado viviendo en décadas anteriores. Por ello, desde aquí, desde esta tribuna que es el Congreso de la Ciudad de México, invitamos a todos los jefes de Estado, invitamos a todos los países latinoamericanos, pero fundamentalmente a los gobiernos locales y a los más de 2.400 gobiernos municipales, a que sumemos esfuerzos en la inteligencia de la formación y de la profesionalización. Porque en la medida que tengamos nosotros mejores servidores públicos, tendremos la posibilidad de atender la demanda ciudadana. Una demanda ciudadana que reclama y exige calidad, exige responsabilidad, pero lo más importante, exige transparencia, compromiso y un esquema de verticalidad institucional para dar resultados en el esquema del ejercicio de lo público. Muchas gracias. Pues yo quisiera que clausurara este evento nuestra diputada Mónica Fernández, agradeciendo como siempre a todos los participantes de Panamá, al doctor Josh Cooper, a Carlos Havner, a Eric Lobo y a todos, al magister Jorge Ricardo Panay y a todos los que hicieron posible la realización de este evento y particularmente al embajador de Panamá en México, que ha sido un honor, Alfredo, tenerte en este recinto histórico que es tu casa, la casa del pueblo y la casa de un país hermano que es Panamá. No, pues muchísimas gracias, ya dijo todo el doctor Rogelio, muchísimas gracias aquí al embajador en México que representa muchas causas de las que escuchamos y que son muy importantes y bueno, hacer el compromiso con los ponentes, con el embajador, con el doctor que tiene a bien hoy presentarnos este libro, con la licenciada Alicia, con el licenciado, pues quiero decirles que me gustaría mucho tener una mesa de trabajo posterior con este mismo tema, con estos mismos ponentes y tener también mayor audiencia de la que tuvimos hoy, principalmente como decimos con los gobiernos, los gobernadores, ahorita alcaldes, algunos alcaldes, con otros representantes también, diputadas y diputados, con mayores representantes que les interesa este tema y si bien lo tienen, lo hago público, que quedemos en una siguiente mesa de trabajo, en una posterior y con mayor difusión, ¿sí? Y que le podamos dar, decir, mejor dicho, no quitar el dedo del renglón porque lo que acaban de exponernos, de decirnos y de expresarnos todos los ponentes hoy en día es muy importante para nosotros como legisladores, para los ciudadanos y principalmente es muy importante para el futuro de todas y todos. Entonces, vamos a darle el seguimiento. Enhorabuena y pues siendo las 12:25 de la mañana, muchísimas gracias y pues vamos a seguir en pie de lucha con estos temas. Muchísimas gracias.